Buen día, amable auditorio. Nos encontramos en la capital tlaxcalteca, para ser exactos, frente al Palacio Legislativo, este congreso local en el estado de Tlaxcala, donde un grupo de pobladores originarios del municipio de Xicotzinco se han manifestado en este punto, este jueves, justo cuando está la sesión en el congreso local. Ellos vestidos con prendas blancas y pantalón de mezclilla, con pancarta en mano y bandera, banderín blanco en simbología de paz y también de luto por un joven que perdió la vida el pasado domingo en este intento de charla con el alcalde Ángel Barroso, el cual pues no hubo ningún acuerdo y pues dejó un saldo con una persona fallecida de 24 años. Así es como se manifiestan con esta lona. Y bueno, pues también puede observar con esta moño blanco. Y pues dice 22 de mayo del 2022, disparan a quemarropa al compañero Gabriel N. Tenemos entendido que pues tenía el nombre de Daniel, de profesión ingeniero civil, de 24 años de edad, el cual falleció. Y bueno, pues es lo que usted dice, algo de esta pancarta. Y pues ellos piden que sea que intervengan. Que intervengan las autoridades y obviamente del Congreso. Es la información que tenemos al momento, amable auditorio. Han expuesto una lona que dice: se busca José Isabel Vadillo Jaramillo, expresidente de Xicotzinco. Así es, amable auditorio, informándoles desde el lugar de los hechos, informándoles en tiempo real lo que acontece en la entidad tlaxcalteca. Y bueno, pues es lo que está sucediendo en estos momentos, con pancartas en mano, hombres y mujeres están frente al Palacio Legislativo de este congreso local en el estado de Tlaxcala. Hasta el momento el panorama pues es tranquilo, pacífico. Solicitan una comisión entrar a charlar con los representantes de este congreso legislativo, este congreso local. Es la información que tenemos al momento, lo que está sucediendo en estos momentos. Amable auditorio, vemos que hay presencia policial de vialidad, ya que pues así este grupo de pobladores se manifiestan y piden justicia por la muerte de este joven de 24 años el pasado domingo 22 de mayo allá en Xicotzinco, municipio ubicado al sur del estado de Tlaxcala. La información que tenemos al momento, amable auditorio, informándoles desde el lugar de los hechos, informándoles en tiempo real lo que acontece en la entidad tlaxcalteca, desde donde se genera la noticia, Fabián Hernández. Estaremos muy al pendiente y vamos a retomar otra transmisión si lo es necesario. Hasta el momento, esta marcha es pacífica. Es la información que tenemos al momento.